Hola, bona tarda a tots i totes. Gràcies per acompanyar-nos a aquesta tercera sessió del cicle de webinars Recodificant el Comerç, que organitzem conjuntament entre el Consorci de Comerç, Artesania i Moda i ESTI. Recordareu que vam tenir una primera sessió amb en Pere Llocorella, on parlàvem de nous codis mundials, on parlàvem de geopolítica i de com està canviant o com està influint el nostre comerç tot allò que passa al món. Vam tenir una segona sessió amb en Xavier Rivera, on parlàvem d'eines digitals per vendre a tot el món. En aquella sessió vam parlar de xarxes socials, vam parlar d'e-commerce, vam veure les diferències entre e-commerce, marketplace i altres prestacions que tenim a la nostra disposició quan volem vendre arreu, tant internacionalment com a casa nostra, amb totes les implicacions que tenia això des del punt de vista logístic, etc. I avui tenim aquesta tercera sessió. Ens acompanyarà, entrarà en un moment, l'Agustín Muñoz Grandes. Mira, ja el tenim aquí. Hola, Agustín, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Yeah. Doncs us estava dient, avui parlarem de ciberseguretat, del repte de la seguretat en l'entorn en què ens trobem. Ens acompanya l'Agustín Muñoz Grandes, que farà la intervenció en castellà. L'Agustín està a Madrid. Ell és enginyer en telecomunicacions, és MBA per IES i és conseller delegat de S21SEC, una de les 5 empreses més importants a Europa a nivell de ciberseguretat. Agustín, una consulta antes de empezar. Parece que aunque andamos todos a trompicones tratando de digitalizarnos, hay hábitos que tenemos muy claros en el mundo físico, ¿verdad? Cerramos el coche cuando salimos, cuando vamos en autobús, vigilamos nuestras pertenencias, pero nos está costando trasladar esto al mundo digital, ¿verdad? Sí, es uno de los temas que vamos a tratar hoy, ¿no? Estamos adoptando las nuevas tecnologías porque nos permiten llegar más a los clientes y hacer nuevas formas de negocio, adaptarnos a escenarios como el COVID. Y parece como que no adoptamos las mismas medidas de seguridad cuando damos ese paso que cuando abrimos una tienda convencional, ¿no? En la que todo nadie se olvida, como decías, de cerrar la puerta de la tienda, de poner una alarma o de asegurar el stock, ¿no? Mientras que cuando se hace online, como veremos, pues todavía nos queda un gap ahí para tener esas mismas precauciones y gestionar los negocios en unas condiciones de seguridad razonables, ¿no? Bueno, estoy seguro que lo que nos vas a contar va a ser muy interesante para empresas, para pymes y también para ciudadanos, porque al final la seguridad debemos implementarla a todos, ¿no? Correcto. Oye, pues no me extiendo más. Yo recogeré durante tu intervención si hay preguntas. Ya sabeu tots que gravem la sessió i a partir de demà la podreu trobar penjada al vídeo al web del CECAM. I res més. Agustín, tu mismo, adelante. Perfecto, pues muchas gracias y encantado de estar aquí y de compartir con vosotros esta visión de ciberseguridad y transformación digital en el que el objetivo es hacer un recorrido de cuáles son los riesgos de ciberseguridad en general que afectan a los negocios en nuestros tiempos, en particular al sector del retail y compartir también unas buenas prácticas sobre cómo debemos gestionar los riesgos de ciberseguridad sin volvernos locos, sin excesiva preocupación, pero bueno, tomando las medidas más adecuadas, ¿no? Para garantizar la seguridad de nuestros negocios. Así que empiezo a preparar un pequeño material que voy a ir recorriendo. Al final creo que si hay oportunidad, pues daremos paso a un turno de preguntas y respuestas y encantado en esa sección pues de responder a los temas que os hayan despertado más interés o preguntas que tengáis específicas. Mencionar también que S21SEC pues es, como comentábamos, pues una de las 5 mayores empresas especialistas en ciberseguridad a nivel europeo. A día de hoy tenemos más de 500 especialistas dedicados solo a ciberseguridad. Nosotros solamente hacemos ciber, es nuestro core business. Y tenemos oficinas pues, en 6 países, en 15 ciudades diferentes, entre ellas Barcelona. Así que también me pongo a vuestra disposición para todos aquellos que queráis luego consultar en más detalle algún aspecto práctico de implementación, pues desde nuestra oficina de Barcelona, encantados también de atenderos. Entrando un poco en el objeto de la ponencia de ciberseguridad y transformación digital, quería empezar quizás
por una visión un poco más cercana, ¿no? Que es lo que hemos visto todos en los últimos años de ciberseguridad y de cibercrimen en películas, ¿no? Que muchas veces actúan de un predictor de lo que va a ocurrir a futuro, ¿no? Muchas veces presentan escenarios de ciencia ficción que luego se convierten en realidad, ¿no? Ya en el 83 veíamos como un niño hackeaba los sistemas de misiles nucleares del ejército estadounidense en 1983, se llamaba Juegos de Guerra, una película muy entretenida. En 1995 una película de Sandra Bullock en la que le robaban su identidad online, su número de seguridad social, acceso a sus cuentas bancarias, todos sus datos personales eran manipulados por una organización criminal y veíamos el efecto que tiene el que alguien pueda gestionar nuestros datos y la criticidad que los datos pueden tener cuando caen en malas manos. En el 2006 hay una película de Harrison Ford que se llamaba Firewall, en el que a un directivo bancario le hacen un ataque dirigido a través de redes sociales, a través de extorsión física, para comprometer los sistemas de seguridad del banco, combinando crimen convencional con cibercrimen. En el 2007, en la jungla, veíamos cómo hackeaban los sistemas de tráfico de una ciudad entera para crear las condiciones adecuadas para hacer varios atracos de forma simultánea. En 2016 hay una película menos conocida que tenía que ver sobre el impacto en la juventud del social networking, de los famosos likes que tanto nos importan, ¿no? Y que ha pasado a ser algo muy habitual en nuestras vidas. Y en 2017, por citar algunas, había una película también de Fast and the Furious en el que hackeaban todos los coches inteligentes de una ciudad y los teledirigían para provocar un gran atasco o incluso accidentes, ¿no? Todas estas películas, cuando ocurrieron en gran pantalla, pues parecían ciencia ficción y parecía que era algo que estábamos muy lejos de que ocurriera, ¿no? Y lo que vemos luego en las noticias, día sí día también, y creo que ahora pues está en muchísima actualidad, es que todos los días hay ciberataques. El último creo que fue el del SEPE, el del organismo estatal que se ocupa de las prestaciones del desempleo, entre otras cosas, que sufrió un ataque y ha estado fuera de servicio durante muchos días, ¿no? Incluso semanas. Y en pantalla pues van apareciendo algunos de los ciberataques que hemos visto que han afectado pues, a nuestras empresas, a nuestros países o a nivel global, ¿no? Entre ellos pues, ha habido algunos casos famosos de injerencia en elecciones, las famosas fake news, en el que se utilizan manipulación de información en redes sociales y otros medios para conseguir alterar los resultados de las elecciones, y diferentes acciones de hacking. Ahora, por ejemplo, la última que ha aparecido en pantalla, pues en la dark web, en la famosa web oscura, existen manuales de instrucciones sobre cómo hackear un cajero automático con un taladro y una pieza de malware que, inyectada en el puerto USB de un cajero, pues te permite manipularlo. Y digamos que esta tecnología, estas herramientas para perpetrar ciberataques, pues cada vez están al alcance de más gente. Existe ya una comunidad de cibercrimen bastante desarrollada y, por lo tanto, es algo que, sin caer en alarmismos, sí que debemos tener presente para, como comentábamos al principio, igual que cuando abrimos un negocio no se nos olvida poner una cerradura, pues cuando abrimos un negocio online y pasamos a hacer e-commerce, que no se nos olvide poner el equivalente a la cerradura en el negocio online. En fin, vamos pasando por diferentes noticias. Quería solamente con esto ilustrar pues que estamos en los periódicos, el sector de la ciberseguridad, todos los días, ¿no? Y eso lo que nos indica es que ya no es ciencia ficción. Todos los días hay ciberataques, en ocasiones contra multinacionales que se supone que tienen presupuestos como para protegerse mejor. Y por lo tanto, llevado al mundo del retail, pues, insisto, tenemos que ver qué medidas podemos tomar, ¿no? Si vemos también, siguiendo con esta línea de cómo ha evolucionado el cibercrimen de las películas al mundo real, también vemos que el perfil de los hackers pues, ha ido evolucionando, ¿no? En los años 80 teníamos todos en mente la imagen del nerd, del friki técnico que es un prodigio de la programación y que hackea cosas simplemente para fardar delante de los amigos y ponerse la medallita de que ha sido capaz de entrar en la NASA, ¿no? En los años 90 ya se empieza a sofisticar y también pues, suelen ser informáticos que se pasan al lado oscuro, que viven en el sótano de su abuela y se inflan hamburguesas y batidos, siguiendo un poco el estereotipo de las películas, pero todavía no estaba muy industrializado el cibercrimen y muchas veces los virus que había en esos años, si recordáis, era pues, una pelotita de ping-pong que se paseaba por la pantalla y cuyo único objetivo era demostrar que podían hacerlo, ¿no? En los años 2000 ya empiezan a aparecer cibercriminales
internacionales que aparecen en la página de personas más buscadas del FBI y ya responden a perfiles más mafiosos, en el que sigue siendo gente todavía pues, muy experta, que suele actuar de forma individual y que empiezan a perpetrar ataques que en ocasiones levantan millones de euros, ¿no? En dinero robado en diferentes entidades, sobre todo bancarias, ¿no? Y lo que vemos ya entrando en 2000 y en los tiempos actuales es que las organizaciones cibercriminales ya no son individuos, sino que son empresas. Nosotros que tenemos un área de investigación, en ocasiones hemos llegado a mapear la estructura completa de una empresa, que es lo que estoy presentando en pantalla, en el que vemos que estas organizaciones tienen departamento de recursos humanos, reclutan programadores en dark web y en ocasiones les pagan 3 y 4 veces más que lo que se paga en el mundo legal. Obviamente, si te pillan, acabas en la cárcel y eso es un pequeño efecto colateral que tiene este tipo de empleos. Pero tienen departamentos de selección, tienen presencia multinacional, están bien financiados. Hemos llegado a interceptar o a localizar bitcoins en diferentes carteras o depósitos de cuentas de bitcoins de una sola organización con más de 100 millones de euros fruto de sus extorsiones. Tienen departamento de desarrollo en el que desarrollan nuevos tipos de ataque, nuevos tipos de malware. Tienen departamentos de atención al cliente, en el que cuando te encriptan tu disco duro te ponen en contacto con un departamento que negocia contigo el importe, la cuantía del rescate y hacen esa atención a clientes, que obviamente para nosotros pues somos víctimas, ¿no? Pero como veis, pues están estructurados como empresas, en ocasiones pues son 60, 70 personas trabajando de forma coordinada y dispersas por diferentes países, generalmente en sitios donde hay pocos acuerdos de extradición con el mundo occidental, que suele ser el objetivo de los ataques. Y con esto el mensaje que quería trasladar es que esto no va a decaer por el momento. La transformación digital ha corrido mucho, las medidas de seguridad han venido después y todavía estamos recuperando ese terreno hasta que consigamos tener un entorno razonablemente seguro como ocurre en el mundo físico, en el que sigue habiendo incidentes de seguridad, pero están muy controlados, ¿no? Así que un primer colorario, un primer mensaje es que el mundo del cibercrimen se ha profesionalizado y por lo tanto conviene tomárselo en serio porque todos somos potenciales víctimas de este tipo de organizaciones. También una nota ilustrativa pues, sobre la transformación digital y la velocidad a la que ocurre todo, ¿no? Si vemos algunas áreas de negocio y algunas empresas que son líderes en sus respectivos mercados, pues vemos que hay empresas que son 100% digitales, ¿no? Y que no tienen activos en el mundo físico. Pues Netflix, que es de los mayores distribuidores de películas, no tiene cines en las que mostrarlos. Uber no tiene coches en propiedad, son todos de los asociados. Airbnb tampoco es propietaria de ningún hotel y es el mayor o es el líder de servicios de hostelería online y de reservas a nivel mundial. Skype y WhatsApp no tienen redes de telecomunicaciones, ni de fibra, ni de ADSL y sin embargo congregan ya o concentran millones de llamadas todos los días. Los bitcoins famosos no están soportados por ningún estado ni tienen reservas federales para el cambio moneda a oro, etc. Facebook no genera contenido multimedia, sin embargo es uno de los mayores distribuidores y Alibaba o Amazon pues, no son propietarios del stock, ¿no? Como veis, hay muchos de estos negocios que ya no tienen vinculación con el mundo físico, ocurren 100% online y obviamente para todos ellos la ciberseguridad es un aspecto absolutamente esencial porque acompaña a la naturaleza de sus negocios, ¿no? Algunos de los que nos estáis escuchando hoy seguro que habéis montado modelos de negocio online, 100% online, basados en e-commerce y por lo tanto en una situación, estáis en una situación parecida, obviamente salvando las diferencias de escala, pero nos encontramos con muchos nuevos emprendedores, muchas pymes que han dado el paso o han surgido en esta etapa de la pandemia y directamente han empezado a operar en el mundo 100% online, sin tienda física o con un mix de tienda física y plataforma online muy potente que a día de hoy es particularmente importante. Así que la transformación digital cada vez es más rápida, cada vez es más necesaria en todos los negocios y por lo tanto es importante que entendamos bien los riesgos de ciberseguridad, ¿no? Lo que vemos durante COVID es que esta transformación digital se ha acelerado todavía más. Antes ya muchas empresas estaban haciendo e-commerce, estaban pensando en tener su propia web, estaban pensando en opciones de teletrabajo y lo que vemos durante COVID, algunas estadísticas, pues el 65% de las interacciones con clientes se estima que ya ocurren online. Hemos pasado, prácticamente se ha duplicado, ¿no? A nivel de teletrabajo hemos pasado de un 4%
a un 88%. Esto presenta un nuevo escenario de riesgos. Antes teníamos a los empleados trabajando dentro de la empresa en un entorno seguro y ahora están en sus casas conectándose a la red de la empresa, haciendo transacciones en ocasiones financieras y en entornos en el que mezclamos el uso personal y el uso profesional, y en ocasiones pues, podría ocurrir que un hijo acceda al laptop del trabajo para ver una película de Netflix o de otra plataforma, haciendo ese uso mixto de las plataformas y aumentando, por lo tanto, los escenarios de riesgo, ¿no? También vemos que el paso a la nube a plataformas como la que estamos utilizando hoy, Zoom es una plataforma 100% hospedada en la nube, en la que no tenemos que instalar software y que, por lo tanto, pues, bueno, estamos utilizando asumiendo que es segura, que de hecho lo es, pero que igual que utilizamos Zoom, utilizamos muchas otras herramientas que están hospedadas en la nube suponiendo que son seguras, y hay diferentes matices en cuanto a la ciberseguridad de cada una de las plataformas, ¿no? Lo mismo pasa con el e-commerce, hemos visto que se ha multiplicado, estoy seguro que muchos de los asistentes pues, estaréis utilizando todo tipo de plataformas de comercio electrónico, y como consecuencia de esta transformación digital acelerada, el cibercrimen no se ha quedado atrás, y hemos visto cómo se ha multiplicado en ocasiones por 3, un 300%, algunos tipos de ciberataques. Así que, bueno, transformación digital muy rápida y si cabe más rápida durante tiempos de COVID. Quería, antes de entrar en un poco las recomendaciones de cómo pensamos que se puede gestionar la ciberseguridad, hacer un repaso de los tipos de ataques y riesgos específicos de ciberseguridad que afectan al sector retail. En primer lugar, existen malwares o virus, que es un poco el término que se conoce más a nivel coloquial, pero plataformas o programas de software que se distribuyen por correo y que te llegan muchas veces adjuntos a una factura fraudulenta, a un documento de Word, a un documento PDF o por otros medios, que están diseñados para implantarse en el terminal punto de venta, desde el que se hacen los pagos y gestionamos los pagos de nuestros clientes. Entonces existen, insisto, estos malwares que van a instalarse en estos sistemas si no están adecuadamente protegidos para capturar la información de las tarjetas de crédito, la información de pago de nuestros clientes, enviarlas a un sitio de la dark web donde tienen sus servidores la organización cibercriminal que luego utilizan para hacer transacciones fraudulentas, ¿no? El segundo tipo que también cada vez afecta más empresas es el fraude del CEO, en el que accediendo a las cuentas de email de alguna empresa, acceden a correos legítimos, ven el flujo, el intercambio de correspondencia con vuestros clientes y se ponen en medio en ocasiones, cogen una factura legítima, cambian el número de cuenta destino y se la envían al área de finanzas para que se procese, ¿no? Eliminando la factura original. Esto muchas veces tiene éxito si no se tienen sistemas de protección o de doble autenticación de cualquier transacción financiera que implique un cambio de cuenta, y estamos viendo muchas empresas, pymes y empresas muy grandes que han hecho transferencias a números de cuentas fraudulentos y obviamente pues, el proveedor no ha recibido el pago por sus servicios y se genera una situación a gestionar, ¿no? Vemos también ataques de phishing, en el que se crean webs que impersonan o que asumen la personalidad, por ejemplo, del Departamento de Hacienda o de alguna entidad de salud relacionada con COVID, en el que nos piden que introduzcamos nuestros datos pues para recibir la devolución de la declaración de la renta, para colaborar en la lucha contra el COVID o para recibir un teléfono Samsung o Apple que nos ha tocado milagrosamente y del que solo nos piden un euro por los gastos de envío, ¿no? Estos son ataques muy comunes de phishing, en el que al final el objetivo es quedarse con nuestros datos también, y también a veces van acompañados de ataques de ransomware, en el que a través de estos emails que tienen algún tipo de malware o de virus, pues el atacante es capaz de desplegar en nuestros ordenadores el ransomware, que lo que hace es encriptar los discos duros de la empresa. Puede en ocasiones ocurrir en toda la empresa, como ha pasado recientemente en el SEPE, ¿no? En el que parte de la información preliminar que hay es que es un ataque de este tipo y te pueden dejar fuera de servicio toda tu cadena de tiendas o a todos tus empleados, ¿no? Luego te piden un rescate supuestamente para darte la clave que te permita desencriptar, ¿no? También vemos ataques en la cadena de suministro, la famosa supply chain, en el que las empresas están protegidas pero también estamos interconectados con nuestros proveedores y en ocasiones son la puerta de atrás por las que entran los ciberatacantes
y para luego pues, hacer el mismo tipo de ataques una vez que están dentro de nuestra red. Así que cualquier conexión externa de proveedores pues, también es susceptible de ser utilizada como punto de entrada para un ciberataque, ¿no? Existen también ataques de denegación de servicio, lo hemos visto pues, en Amazon o en otros grandes proveedores de e-commerce, en el que les hacen un ataque para mandar millones de solicitudes a su página web, por ejemplo en el Black Friday, y dejar fuera de juego a una web, a lo mejor en el día de más ventas de todo el año, con lo cual todas esas ventas se van a la competencia y ese tipo de ataques pues cada vez lo vemos con más frecuencia. Es posible protegerse de ellos dependiendo obviamente pues, del volumen que tenga el negocio, la web, pues se pueden tomar unas medidas y otras. Y el credential stuffing, en el que muchas veces lo que vemos es que le roban a un gran proveedor de servicios online, le roban millones de cuentas de correo y luego intentan utilizar estas credenciales robadas. Imaginemos que le roban a Netflix pues 50 millones de cuentas de usuario con sus cuentas de email y sus passwords, y lo que hemos visto es que muchas veces utilizan toda esta lista de 50 millones para ver si pueden acceder a un retailer online con ese mismo cuenta de email y con ese mismo password. Sabemos que hay muchas personas que no cambiamos o que no cambian el password y que utilizan la misma cuenta de correo y el mismo password para todo, porque si no me olvido, si no es muy difícil de gestionar, ¿no? Pues aprovechando eso, pueden acceder a las cuentas de e-commerce en nuestros negocios y hacer transacciones fraudulentas porque muchas veces está guardada la tarjeta de crédito también en sus perfiles, ¿no? Así que como veis, hay multitud de ataques que afectan de lleno al sector retail y el objetivo de la ponencia de hoy pues es también ahora recorrer conjuntamente cuáles pueden ser los puntos a vigilar y las buenas prácticas en cuanto a gestión de los riesgos de ciberseguridad. Así que entrando ya en materia, voy a plantear cuatro puntos que me parece que requieren la atención. El primero es una pregunta que suelo hacer en este tipo de charlas a directivos, de quién pensamos que es la responsabilidad de gestionar la ciberseguridad o de la preocupación de la ciberseguridad, ¿no? Y pues, la respuesta tradicional suele ser el departamento de tecnología, el informático de turno, que para eso se ocupa de los ordenadores, ¿no? Y sin embargo lo que vemos es que cuando hay un ciberincidente, lo que dejan de funcionar no es el ordenador, no es el router, no es el teléfono, sino que el impacto de un ciberincidente afecta en un 61% pérdida de reputación ante nuestros clientes que han visto sus datos comprometidos. Interrupción de negocio porque todos mis empleados tienen encriptados sus ordenadores y no pueden trabajar o mi base de datos está inoperante. Daños a pagar por la Ley General de Protección de Datos, la Regulación General de Protección de Datos, GDPR, que nos impone obligaciones a todas las empresas y a retail en particular sobre la seguridad y la integridad de los datos de nuestros clientes que gestionamos, y hay multas en ocasiones cuantiosas, ¿no? En el mundo del retail, además, aplica también la regulación PCI que imponen los medios de pago para hacer un uso seguro de las transacciones y de las tarjetas de crédito, ¿no? Así que, como veis, en esta lista de preocupaciones o de impactos reales después de sufrir un incidente de ciberseguridad, afecta al negocio, a la línea de flotación de las empresas y, por lo tanto, como directivos y como responsables de negocio, tenemos que preocuparnos también por entender cuáles son los riesgos de ciberseguridad y qué medidas podemos tomar para mitigarlos o para gestionarlos, ¿no? Si vemos en empresas más grandes, pues lo que vemos es que las empresas cotizadas que sufren un ciberataque tardan en recuperarse, sufren una bajada en cotización en bolsa y luego en ocasiones han estado hasta 3 años intentando recuperar una tendencia ascendente, ¿no? Eso es lo que aparece en la gráfica de la izquierda, sería la cotización de un conjunto de empresas antes de sufrir una brecha y cómo se ha comportado la cotización hasta 3 años después de la brecha, ¿no? Y lo que vemos es que pasan de una tendencia ascendente a estar en un periodo inestable en el que han perdido la confianza del mercado. Obviamente hablamos de grandes ciberataques con impacto en grandes empresas. Hay algunos casos muy notorios, conocidos. En 2018 la cadena Marriott de hoteles sufrió un ataque y se le robaron más de 400 millones de datos de sus clientes y sufrió una pérdida en bolsa de más de un 6% de cotización bursátil, ¿no? Y una posible multa por incumplimiento de la GDPR europea que podía llegar a los 1.000 millones de euros, ¿no? Así que, como veis, es una preocupación que debe afectarnos a todos los que tenemos responsabilidad de negocio, ¿no? Lo mismo con Vinci, una empresa de servicios en el que una noticia falsa publicada en internet y no gestionada de forma adecuada, pues provocó
una caída de hasta un 20% en su cotización, que aprovecharon los especuladores, obviamente, para operar en bolsa. Entonces, bueno, volviendo un poco a cómo nos afecta la ciberseguridad, siempre para entender bien qué es la ciberseguridad, en el centro de nuestros negocios está la empresa con nuestros activos, nuestras finanzas, nuestros procesos, las personas, los datos que gestionamos. En la medida en que eso lo hacemos online, en la medida en que utilizamos tecnologías y vamos transformando digitalmente nuestras empresas, pues van a surgir un nuevo tipo de riesgos, ¿no? Antes hablábamos de riesgos físicos, antes de la transformación digital, poner candados, puertas blindadas, sistemas de alarmas, y cuando pasamos a hacer la actividad online en medios digitales, pues surge la seguridad digital o ciberseguridad, ¿no? Así que teniendo siempre la empresa, nuestros negocios en el centro, al utilizar tecnologías, pues aparece un nuevo mapa de riesgos inherentes a esas propias tecnologías, porque son tecnologías que se han lanzado muy rápido y no son 100% seguras, son tecnologías como, por ejemplo, servicios de hospedaje en la nube, ¿no? De servidores o de infraestructura, que no son necesariamente seguros, y depende mucho de lo que contrate. Yo puedo acompañarlos de una arquitectura de seguridad que proteja los datos en la nube o no, pero son siempre aspectos que hay que vigilar y entender cuál es el uso que hacemos de la tecnología y de los riesgos que conlleva el utilizar un tipo de plataformas u otra, ¿no? En el mundo del retail hay diferentes pasarelas para procesar tarjetas y tienen diferentes implicaciones a nivel del cumplimiento PCI y a nivel del riesgo que supone para mí como negocio el almacenar datos o no almacenarlos. Así que, bueno, con ese mapa de riesgos de la ciberseguridad y teniendo en cuenta la GDPR y el PCI en concreto como dos de las normativas que más afectan al mundo retail, pues yo debería poder diseñar un plan director de ciberseguridad en el que siempre con el negocio de la empresa en el centro y como motivación por la cual acometo estas inversiones, pues yo pueda diseñarme este plan de gestión de riesgos ciber para, insisto, sin alarmismo, sin volvernos locos, entender qué activos y qué partes de mi negocio se pueden ver más afectadas por un ciberataque y qué medidas tengo que hacer con una inversión razonable, acorde a mis capacidades y a mis ingresos, para tener una protección también razonable, ¿no? Y bueno, es el primer mensaje es siempre la ciberseguridad centrada por y para el negocio. El segundo punto tiene que ver con cuál es la percepción que tenemos como responsables de negocio sobre cuál es el punto más vulnerable de nuestras empresas. Y de nuevo, la gente tiende a pensar que el punto más vulnerable son las redes, los ordenadores, el software. Y las encuestas nos demuestran que son las personas, que las personas siguen siendo el punto más vulnerable en nuestras organizaciones y el punto de entrada de un porcentaje muy alto de los ciberataques, ¿no? Pues algunas cifras que son llamativas, pues el 50% de los emails que circulan a nivel mundial son spam y pueden contener malware que tiene como objetivo implantarse en nuestros ordenadores, en nuestros sistemas, para luego pasar a las siguientes fases de un ciberataque. El 92% del malware se distribuye por vía email, no se distribuye explotando vulnerabilidades del software o no nos llega a través de USBs o de ataques más sofisticados, sino que a día de hoy es tan fácil como mandar millones de emails a estos millones de usuarios que puedo comprar en la dark web, pues que bases de datos con millones de usuarios que le han robado a cualquier gran empresa, y enviar esos millones de emails una factura fraudulenta, una factura falsa en la que meto mi virus, meto mi malware, para a partir de ahí infectar a todos aquellos que hagan clic en ese email y abran el contenido, ¿no? Si aplicamos así un poco, hacemos un poco de matemáticas de grandes números, pues si se envían 50 millones de emails y pensamos que tienen poco éxito y que solamente el 1% de las personas van a picar y van a abrir ese email que no deben, pues estamos hablando de 500.000 personas contaminadas potencialmente por una campaña de email que haya utilizado este medio de propagación, ¿no? Así que las personas siguen siendo el punto de entrada de los ciberataques, el abrir las cosas que no debemos, el no tener una cultura suficientemente desarrollada, avanzada sobre el uso de las tecnologías y qué debo y qué no debo hacer, pues es uno de los puntos que hace que las empresas sean todavía muy vulnerables a los ciberataques. Así que una buena primera medida que podemos tomar
es formar a las personas que trabajan en nuestra empresa, particularmente las que tienen acceso a los sistemas de información o hacen transacciones, para hacerles conscientes de los riesgos de ciberseguridad, de buenas prácticas de uso de las tecnologías y de una serie de medidas que se pueden tomar para garantizar la continuidad de negocio y garantizar la integridad de los datos y la protección de nuestros activos. También vemos que todo este tipo de ataques dirigidos a las personas han crecido durante el COVID. Hemos visto que las organizaciones criminales utilizan la buena voluntad de las personas y la preocupación que hay sobre el COVID para suplantar la identidad del Ministerio de Sanidad, enviando mails a millones de personas pidiendo sus datos para colaborar en la detección y prevención del COVID. Y, por supuesto, nos piden nuestro DNI, nos piden otra información, en ocasiones un donativo a través de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito, para al final hacerse con nuestros datos, ¿no? Así que también los cibercriminales son sensibles a las preocupaciones que hay en la sociedad y las explotan para su beneficio, ¿no? Y hay que ser conscientes de que este tipo de riesgos existen y que este tipo de emails nos pueden llegar, ¿no? Y hay también pues, unas cuantas pautas sobre cómo identificarlos y cómo prevenirlos, ¿no? Bien, algunos ejemplos de emails fraudulentos enviados en nombre de la agencia tributaria. Estos los envían más o menos en torno a junio, cuando llega la campaña de la declaración de la renta, y te piden tus datos si quieres acceder a la devolución. A partir de ahí pues, te pueden empezar a ocurrir todo tipo de cosas malas, tanto a nivel particular como a nivel de empresa, ¿no? Algunos ejemplos más en el que pues, pueden impersonar o hacerse pasar por CaixaBank, por Guardia Civil, por empresas de producto. Y al fin y al cabo, la respuesta a todo esto es formación. Existen empresas como S21SEC, como la empresa que yo dirijo, y otras empresas del sector. También hay organismos públicos, tanto locales como nacionales, el INCIBE, está CSICAT en Cataluña, y existen otros organismos que os pueden informar y que sobre qué recursos de formación, muchos de ellos gratuitos, se pueden utilizar para formar a las personas en nuestras empresas. El tercer punto de control es, que como directivos y como responsables de negocio en nuestras empresas, ¿qué pensamos que tiene más importancia cuando estamos pensando en lanzar una plataforma de e-commerce, ¿no? Y muchas veces la respuesta es que la lanzamos porque queremos abrir un nuevo canal de relación con nuestros clientes, queremos aumentar las ventas, por lo tanto nos suele importar mucho lanzarlo rápido. Que cubra todos nuestros productos, que los pagos sean fáciles, que la interfaz de usuario sea muy bonito y muy fácil de utilizar, y se nos suele olvidar, porque no nos educaron con esa conciencia sobre estos riesgos ciber, se nos suele olvidar que está muy bien todas estas iniciativas de e-commerce, pero que hay que entender qué riesgos suponen, qué obligaciones acarrean y qué tengo que hacer como empresa para utilizarlos de una forma segura, ¿no? Entonces, un ejemplo muy gráfico, muy, muy fácil de entender, es lo que ocurre en seguridad física, ¿no? Si yo me compro un coche en el concesionario mañana, todos vienen con multitud de airbags, y el coste de los airbags no me lo sabrían ni decir, va incluido en el coste del coche, y probablemente tenga un coste individual de unos cuantos cientos de euros. Es algo insignificante dentro del coste global del coche, pero me protege en el caso de un accidente. Si yo cojo un coche, el coche del abuelo, que lo he restaurado, que no tenía airbag, y si lo quiero poner, por si tengo un accidente, protegerme, pues el meterle un airbag de forma artesanal a un sistema, en este caso a un coche, que no estaba preparado para eso, pues me puede costar ya varios miles de euros en horas de trabajo y materiales, ¿no? Y la tercera alternativa es no tomar ninguna medida, ni preventiva, ni correctiva, y exponerme a sufrir un accidente de coche, en cuyo caso el coste personal y económico pues se puede multiplicar 10 o 30 veces lo que me cuesta el haber comprado el airbag de serie, ¿no? Entonces, si pensamos o llevamos esto al mundo de la ciberseguridad, lo que llamamos cybersecurity by design, que es preocuparme de la ciberseguridad cuando estoy pensando en lanzar nuevos negocios, pues es muchísimo más barato y mucho más eficiente que esperar a sufrir el ciberataque pensando que soy una empresa que soy demasiado pequeño para que vengan a por mí, que total, para el número de transacciones que hago, pues no vale la pena tomar estas medidas, pensar que es un coste demasiado elevado para el riesgo que yo percibo. Pues al final todos esos razonamientos que nos vienen a todos a la cabeza, o sea, acaban resultando mucho más caros
que gastarse un poco de dinero, un poco de inversión en hacer un análisis de riesgos de ciberseguridad, que puede ser algo que valga pues desde unos entre 1.000 y 3.000 euros para una empresa, para una pyme, y obviamente cuanto mayor es el negocio y su complejidad, pues sube notablemente esa cifra, ¿no? Pero el hacer una asesoría, una consultoría sobre qué riesgos ciber tengo y qué medidas tengo que tomar es algo relativamente abordable para casi todas las empresas y una buena práctica siempre el preocuparse de estos aspectos cuando estoy diseñando los negocios, cuando estoy eligiendo las plataformas tecnológicas y cuando estoy todavía en la fase previa al lanzamiento, ¿no? La experiencia nos dice que todo esto va a ser siempre mucho más barato, ¿no? También, siguiente punto, y aquí vamos llegando ya un poco a la fase final de la presentación, luego quería compartir algunos casos prácticos o algunos ejemplos de ciberataques. El cuarto punto que quería mencionar es, si tuviéramos que nosotros que adivinar cuál puede ser la mejor práctica de ciberseguridad y nos dieran a elegir entre invertir en infraestructura de protección para prevenir los ciberataques, en invertir en infraestructura para tener todo con backup, con copias de seguridad, para que si me encriptan el disco duro lo único que tenga que hacer es restaurar la copia de seguridad. Otra opción sería invertir en tener capacidad de detectar y responder a los incidentes para que si mañana tengo un incidente en mi comercio o detecto que a mis clientes les están robando sus credenciales en mi página web, pues tener protocolos para detectarlo en primer lugar y responder inmediatamente a ese tipo de situaciones. Y obviamente hay una cuarta opción que es subcontratar todo esto a los expertos, ¿no? Que obviamente pues es una opción también razonable, ¿no? Pero con esta pregunta lo que quería era pues compartir también algunos mensajes, ¿no? A día de hoy, los que trabajamos en el sector damos por hecho que todas las empresas son susceptibles de sufrir un ciberataque y hay una frase famosa que le atribuyen a John Chambers, el CEO de Cisco en la época de su crecimiento y explosión a nivel mundial, en el que decía que había dos tipos de empresas, las que habían sido hackeadas y las que no saben que han sido hackeadas, ¿no? Porque a día de hoy ya no hace falta ser una empresa grande, pequeña o mediana. Las organizaciones criminales que antes he descrito envían millones de emails de forma indiscriminada y no saben ni a quién apuntan, no les hace falta. De esos 50 millones de emails saben que en media entre 500.000 y 1.000.000 van a llegar a buen puerto y van a ser abiertos. Luego a partir de ahí se ocupan de ver qué empresa es la que ha picado y empiezan ahí a desplegar sus herramientas para sacar el máximo retorno a ese ataque, ¿no? De esa forma, pues todos somos susceptibles de sufrir un ciberataque y por lo tanto no podemos inhibirnos o pensar que somos demasiado pequeños como para no tomar las medidas, ¿no? Y además ocurre algo en el que ya la protección perfecta no es posible, ha cambiado el paradigma de la forma de entender la ciberseguridad. Mucha gente a la pregunta que os planteaba hace un rato pues respondían que ellos invertirían en firewalls, en infraestructura de seguridad para proteger su negocio, ¿no? Y eso se parece mucho al modelo de defensa de un castillo en el que invertíamos en muros muy altos y muy gruesos y en el que todo el mundo entraba y salía por un puente levadizo que podía vigilar de forma muy estrecha, ¿no? Eso era la situación en el mundo IT, en el mundo de la tecnología, pues en los años 90, donde había una cuenta de email para todo el departamento, una línea DSL de bajísima velocidad, y las empresas a día de hoy, de cualquier tamaño, se parecen más a un aeropuerto, que tiene que ser extremadamente seguro, porque si no nos roban. En el caso de un aeropuerto, obviamente pueden ocurrir todo tipo de desastres, pero por su propia naturaleza está obligado a estar interconectado y a permitir la entrada y circulación de viajeros, de proveedores, de pilotos, de personal de tierra, y está lleno de puertas y de control de privilegios de acceso y de identidades para ver quién puede pasar por qué sitios y de todo tipo de medidas de seguridad para disparar alarmas si alguien abre la puerta que no debe. Y yo, por ejemplo, como viajero me equivoco de puerta y abro una puerta y que me da acceso a pistas, esa puerta tiene que existir porque el negocio lo necesita, pero si la abro a alguien sin autenticarse, pues tienen que saltar todo tipo de alarmas para responder de forma inmediata e evitar un accidente, ¿no? Pues eso ocurre en nuestras empresas. Nuestras empresas, por definición, tienen que estar hiperconectadas, queremos que las transacciones sean fáciles con nuestros clientes, queremos que nuestros empleados puedan trabajar desde casa, queremos que los invitados puedan acceder a la wifi, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un entorno hiperconectado que se parece a un aeropuerto y, por lo tanto, las medidas de protección tienen que ser razonables. Hay que poner puertas, hay que poner cerraduras y hay que hacer una inversión razonable en infraestructura de protección, pero a día de hoy
casi ponemos más énfasis en la detección, en detectar que se ha abierto una puerta por alguien que no está autorizado o que ha entrado alguien en la base de datos de nuestros clientes sin la autorización correspondiente o con un patrón de comportamiento extraño, por ejemplo, pues accediendo desde una dirección IP origen en China o en un horario en el que no debería haber nadie del área de administración accediendo a los sistemas, ¿no? Y lo que vemos es que ese es uno de los principales problemas casi cualquier empresa, que es nuestra capacidad para detectar que estamos sufriendo un ataque, ¿no? El ataque, las consecuencias del ataque la vemos en la fase final, pero muchas veces la infección o la afección por el malware, por el virus que inicia todo el proceso del incidente, ocurre mucho antes de que desplieguen el ransomware, que nos secuestre la información, nuestros discos duros, o que roben nuestra base de datos de clientes, ¿no? En la media, los estudios dicen en 2017, pues que estábamos en que en media las empresas tardan más de 100 días en detectar que han sufrido ese tipo de incidentes, entre otras cosas porque no estamos mirando. Entonces, ahí hay tecnología, hay servicios, hay empresas especializadas que se ocupan de vigilar los activos de las empresas para detectar cualquier tipo de intrusión, cualquier tipo de incidente que afecte a nuestras páginas web, a nuestras plataformas de e-commerce o a cualquier aspecto de nuestros negocios que se apoye en tecnologías digitales, tecnología en general. Así que, bueno, también estos mismos estudios dicen que el 56% de las empresas tienen muy poca probabilidad de detectar un ciberataque y que muchas de ellas tampoco están en disposición de responder a esos ataques, ¿no? Así que unas buenas medidas para pensar en la ciberseguridad de nuestras empresas, insisto, dependiendo al volumen de negocio, a la complejidad de nuestro negocio, al número de personas y al número de transacciones, pues siempre una buena recomendación es tener un plan director de ciberseguridad, bien hecho con mi personal técnico o con expertos que me asesoren, hacer un plan director que identifique los riesgos de ciberseguridad y cómo puedo protegerme, tener un plan de continuidad de negocio para que en el caso que sufra un ciberataque y me encripten o me codifiquen los discos duros y me pidan un rescate, pues si tengo copias de seguridad, tener previsto qué voy a hacer para restituirlas y que el tiempo en el que estoy fuera de servicio pues sea lo más bajo posible. Y por último, tener un buen plan de gestión y de respuesta a incidentes. Tener pensado qué voy a hacer, a quién voy a llamar, qué protocolos voy a activar para aislar las máquinas afectadas y sustituirlas o reemplazarlas por otras, etcétera, etcétera, y que el día que tenga un ciberataque pues no nos pille todo esto fuera de juego, ¿no? Yo creo que eso sería unas buenas recomendaciones que resumen un poco lo comentado en este último punto sobre el nuevo paradigma de la ciberseguridad en empresas que hacen un uso intensivo de las tecnologías y de las comunicaciones, ¿no? Entrando ya un poco en las últimas conclusiones, recomendaciones, ¿qué modelos de gobierno de la ciberseguridad existen? Bueno, pues existe lo que llamamos el NIST Framework, que es una guía de gestión, de buena gestión de la ciberseguridad del Instituto de Estándares norteamericano, del NIST, en el que propone pues esas cinco fases de identificación, protección, detección, respuesta y recuperación en la gestión de la ciberseguridad, ¿no? Eso a día de hoy pues es uno de los estándares que se utilizan como modelo para ver qué estamos haciendo en nuestra empresa en todos estos ciclos de la gestión de la ciberseguridad. Y por supuesto, como veis en la parte derecha de la imagen, pues también haciendo referencia a los entornos cloud, para aquellas empresas que utilizamos infraestructura o servicios en la nube, o para entornos industriales, si somos empresas que tenemos plantas de producción, que también obviamente están automatizadas en un porcentaje muy alto, que se apoyan en tecnología y que por lo tanto también son susceptibles de sufrir el efecto de un ciberataque, ¿no? Así que bueno, no voy a entrar en el detalle de todos los servicios, creo que esta presentación quedará grabada y los podéis consultar en más detalle o, como comentaba, pues encantados de atenderos también en nuestra oficina de Barcelona. Y algunos ejemplos para acabar, que siempre ilustran un poco pues qué ocurre en el mundo real, ¿no? Pues este primero es un ejemplo que desde S21SEC, en ocasiones colaborando con diferentes instituciones públicas, hacemos ciberejercicios sobre infraestructuras críticas del Estado, entre las que se encuentran entidades bancarias y otras empresas del sector energía, etc. Y mandábamos un equipo de empleados de S21SEC con un stand de Coffee Bon, que era una empresa ficticia que hemos creado, que tenía su página web, su aplicación móvil, estaba convenientemente registrada, y repartían una bolsita con cápsulas compatibles Nespresso y un pendrive
de 4 gigas, que al pincharlo te abría una pantalla para que participaras en el sorteo de una máquina Nespresso, ¿no? Si nuestros empleados y nosotros hemos sido adecuadamente concienciados de los riesgos ciber, pues deberíamos saber que no se cogen USBs de la calle ni se pinchan USBs de origen desconocido, porque corremos el riesgo de que sea parte de un ataque, de una campaña dirigida, ¿no? Lo mismo si nos lo encontramos en el suelo del parking, ¿no? Y hay mucha gente que ve que es un pendrive de 4 gigas, de 16 gigas, y dice, mira qué bien, aquí me lo voy a quedar para guardar las fotos del verano, ¿no? Pues en ocasiones, en algunas de estas entidades que sometimos al ejercicio, respondían adecuadamente y llamaban a la policía para desalojarnos de la puerta de sus establecimientos, y en otras, pues bajaba el responsable de asistencia a dirección y nos pedía que le diéramos 10 bolsitas porque era la secretaria o el secretario del jefe y lo iba a distribuir en la planta de dirección. Así que, como veis, comportamientos correctos y en ocasiones falta de concienciación, falta de formación, ¿no? También hemos visto ciberataques en entidades financieras. En este caso, pues le pusimos el nombre de Aurora al incidente y afectó a una entidad bancaria en el que uno de sus empleados en una oficina recibió un email supuestamente de IBM en el que, haciendo clic, accedías a un informe que supuestamente afectaba a la entidad. Era obviamente un documento falso que lo que hizo fue instalar un software en esa máquina desde la cual fueron saltando y comprometieron a gran parte de la infraestructura de la entidad bancaria, ¿no? Esto mismo lo hemos visto también en el mundo retail en entidades muy grandes y está a la orden del día, ¿no? En estos casos, pues de nuevo, insisto, el daño no es que haya un ordenador con el disco duro encriptado, sino que la pregunta que nos hacía el consejero delegado era si podía abrir sus miles de oficinas el lunes siguiente de Semana Santa o las tenía que dejar cerradas por el riesgo de sufrir ataques, ¿no? Y por último, un ejemplo, pues, de que en ocasiones a las personas nos forman, y en esta ocasión pues era un ataque en el que te decían que, haciendo clic en un link, te descargabas las fotos de la obra de fin de curso de tu hijo. Algunos empleados intentaron abrir el fichero, los sistemas de seguridad de la empresa se lo prohibieron y ni corto ni perezoso se desconectó de la red de la empresa, se fue al Starbucks, se conectó a la wifi y desde una red externa consiguió descargarse las supuestas fotos que luego no existían e infectó el ordenador que luego volvió dentro de la empresa y pudo contribuir a la propagación de ese malware, de ese ataque dentro de la estructura de la empresa. Y con esto, pues llegamos al final de la presentación. Creo que quedarán unos minutos para preguntas y solamente recordar un poco las ideas que creo que sería bueno, que me gustaría que nos pudiéramos llevar a casa como resultado de la presentación de hoy, ¿no? Por una parte, el modelo de riesgos de ciberseguridad asociado a mi negocio en particular y al uso que hago de las tecnologías. Saber que las personas somos el punto más vulnerable y tener previsto algún plan de concienciación, de formación para evitar cualquiera de los ataques que he comentado. Cybersecurity by design. Pensemos en la ciberseguridad cuando estamos pensando en los portales de comercio electrónico y en las nuevas plataformas online que tan de moda están estos días. La importancia de tener un plan de respuesta a incidentes para que, si nos ocurre, pues no nos pille con la guardia bajada y podamos responder en tiempo y forma de la mejor forma posible. Revisar algún modelo de gobernanza, dejándonos asesorar por expertos o por el área técnica si la tenemos en la empresa. Y luego romper una lanza aquí al final en favor de la cooperación público-privada con las fuerzas de seguridad, que son obviamente una buena herramienta para poder reportar los incidentes de ciberseguridad, aumentar las probabilidades de que haya consecuencias para el cibercrimen y entre todos contribuir a que cada vez pues tengamos un entorno digital más seguro en el que poder continuar con nuestros negocios. Así que, bueno, sin más, pues si os parece, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Si es que tuvierais algún comentario, alguna pregunta, dejo de compartir. Muchas gracias, Agustín. Muy, muy interesante. Da un poco de miedo al comienzo, sobre todo, ¿no? Cuando nos volcas con ese cupo de realidad, ¿no? De la cantidad de amenazas que existen. Pero al final, yo me quedo con el mensaje, ¿no? De más vale prevenir, sobre todo, ¿no? Sí, sí, es por eso también intento decir que tampoco hay que caer en un alarmismo o pensar que mañana nos van a robar a través de los medios online y demás. Simplemente ser consciente
de que la tecnología abre nuevos riesgos y que hay que gestionarlos, que eso es quizás la parte que comentábamos justo al principio cuando estábamos hablando, que nos ha faltado, ¿no? Nos han animado mucho a tirarnos de cabeza al uso de las nuevas tecnologías y como gestores o como responsables de nuestros negocios, pues hay que simplemente poner el check en la cajita de me he preocupado un poco de por lo menos de pensarlo y de tomar alguna medida razonable para protegernos. Y yo tengo un par de preguntas, una que me ha entrado también por WhatsApp ahora. Sí, sí. Si se anima al público, nos las mandáis, pero yo arranco, más que nada, porque sabiendo que venías hoy, el otro día coincidió que tuve que ir al banco, no digamos cuál, total, cada vez hay menos, pero bueno, estuve en el banco, y una oferta que ellos me hacían en PDF, les ofrecí mi pendrive para que me la guardaran ahí, para ver qué sucedía, ¿no? Sí. Y entonces el chico me dijo, no, perdona, es que tu pendrive no lo puedo ni poner en mi ordenador, me lo tienen prohibido, te la tengo que mandar por email. Lo cual me pensé, bueno, lo tienen bien controlado, ¿no? Claro. Y luego le dije, muy bien, porque tengo que tenéis conciencia de la ciberseguridad. Me dijo, no veas. Luego puso la mano en el cajón y me sacó un fajo como de 50 páginas y entonces me dijo... Pero ves, todo esto yo me lo tendría que haber leído y no tengo tiempo para leerlo. Sí. Y ahí pensé, vaya, entonces si esto pasa a un empleado de banco, en un comercio, y a veces si estamos hablando de una pyme, ¿no? Con 2, 3 trabajadores, el pedirles que se formen es un reto o tenemos sistemas más ágiles. ¿Cómo lo resolveríamos? Sí, bueno, es un buen ejemplo, ¿no? Lo que decíamos de que no se deben pinchar los USBs, pues por lo menos ese mensaje les llegó, porque si no, imaginaros una organización que quiere entrar dentro de la estructura de un banco, lo único que tiene que hacer es simular lo que tú hiciste e ir probando de sucursal en sucursal, si lo quiere hacer de ese método un poco más artesanal, y ver con que falle un empleado en toda la red bancaria, potencialmente podrían ocurrir cosas más. Obviamente luego los USBs están protegidos, hay sistemas de protección y probablemente se detectaría o no, ¿no? Pero eso es una primera reflexión. Y luego efectivamente la forma en la que llegar a las personas, porque somos perezosos, pensamos que esto es una pérdida de tiempo, tenemos agendas muy apretadas y el leernos un fajo de hojas sobre ciberseguridad pues está como en la última prioridad de nuestro día, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, trabajando con entidades bancarias, lo hemos hecho en forma de, llamamos, píldoras de ciberseguridad que aparecen en plataformas online o aparecen de forma automática al hacer el login por la mañana en tu ordenador y automáticamente se te abre un vídeo con unos muñequitos en modo así animado y tal, en el que simularían esta misma situación, ¿no? Un empleado, un cliente supuesto que llega, te da un pendrive y aparece ahí pues un poco animado como signos de prohibido, de peligro, de tal, para hacerlo un poco más interactivo y más entretenido, ¿no? Y eso, pues hay que utilizar esas herramientas multimedia para que la ingesta de contenidos de ciberseguridad pues sea un poco más amena y haya menos resistencia. O sea, que ese es un buen punto. Y hay plataformas disponibles que lo pueden hacer en esos formatos un poco más amistosos, ¿no? Muy interesante, muy, muy interesante. Tomo nota, ¿eh? Porque también sí, nosotros sí, como consorcio nos interesa quizá generar contenidos de este tipo. Sí. Agustín, me preguntaban, ¿ha habido un momento de la ponencia en que hablabas de entre 1.000-3.000 euros una asesoría en ciberseguridad para una pyme? Uh-huh. Que es una pyme. Y mi compañero me decía, oye, esto es previo, ex ante, es decir, cuando creamos el e-commerce, o también serían los precios de una auditoría de ciberseguridad cuando ya estamos en marcha, o cambian. Si lo hacemos antes de crear el e-commerce, pues probablemente es más fácil, porque lo que se hace es identificar cómo tenemos nuestra red, si está segmentada, no está segmentada, si los puntos de acceso, qué tecnologías se utilizan, qué plataforma de e-commerce se va a utilizar, se audita y probablemente ya tenemos información sobre gran parte de ellas y digamos que es más costoso. Luego, una vez que se lanza, ya hay que hacer una auditoría externa simulando ataques y viendo si la forma en la que se ha construido ha dejado puertas abiertas o vulnerabilidades que se puedan explotar. Entonces, son dos tipos de servicios. Una buena práctica es empezar por la consultoría al principio, que puede tener esos precios dependiendo de la complejidad. Obviamente, para empresas más grandes, pues todo sube. Y luego, una vez al año o de vez en cuando, pues contratar ese ejercicio de hacking o de pen testing, que lo que hacemos es ponernos en lugar del cibercriminal, utilizar sus mismas herramientas y ver si a través de la página web
puedo llegar a la base de datos, puedo conseguir producto gratis, puedo hacer diferentes cosas, ¿no? O sea, que hacer esa prueba del algodón sobre nuestra estructura tampoco es muy caro y tiene un coste, pues, que también para una pyme pequeña podría ser de ese orden. O sea, que hacéis de malos. Exactamente. Somos los malos buenos, ¿no? Que en su día le llamaban hacking ético o demás, pero bueno, tienes que conocer, como conocemos muy bien cómo funcionan, qué herramientas utilizan y qué vulnerabilidades explotan, para ver de forma controlada si el negocio es vulnerable, ¿no? Un par de preguntitas más, ¿eh? Porque sí, las teníamos aquí anotadas. Oye, estamos viendo que cada vez hay más aplicaciones en línea, uh-huh, en el cloud, ¿no? Antes era más, bueno, me consigo legalmente o no un programa informático y me lo instalo en casa o en la empresa si no han sido suficientemente prudentes, pero cada vez es más con mi correo electrónico acceder a una herramienta en línea. ¿Esto es más o menos seguro que tener el programa instalado en el ordenador? ¿O qué precauciones debemos tomar? Porque sí, hay un montón de aplicaciones online. Sí, es parte del problema, ¿no? Que vamos desplegando aplicaciones en nuestro teléfono y en nuestras empresas con una rapidez pasmosa y suponiendo que todas son seguras, ¿no? Entonces, se debería, y entiendo que eso lleva tiempo y en ocasiones requiere un cierto conocimiento técnico, se debería pedir a la empresa qué certificaciones tiene de seguridad y cómo garantiza que mis datos o los datos de mis empleados o mis clientes que voy a almacenar en una plataforma de comercio electrónico o, por ejemplo, los datos de fichar, que ahora hay muchas plataformas para fichar, que es obligatorio por ley, hay muchas plataformas en la nube, pues nosotros al implantarla en S21SEC, la plataforma que habíamos elegido, luego la sometimos a ese ataque y podías acceder a los datos completos de todos nuestros empleados a través de esa plataforma, ¿no? Entonces la descartamos y tuvimos que elegir otra, que etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de precauciones habría que tomarlas como usuarios, aunque nos da pereza, que es hacer por lo menos la pregunta de, oye, sobre todo si afecta a los datos de mis clientes, a sus datos de tarjetas de crédito, etcétera, pedir información sobre cómo garantizan que los datos van a estar adecuadamente protegidos o en ocasiones lo que pone la letra pequeña es que yo soy responsable de poner alrededor de ese aplicativo medidas adicionales de ciberseguridad, ¿no? Entonces, como luego el responsable voy a ser yo como comercio, pues sí que conviene hacer ese análisis porque luego la multa o las consecuencias pueden ser mucho más graves que esa inversión inicial. También deberíamos tomar las cosas con un poco más de calma, porque, por ejemplo, cuando nos confinaron con el primer estado de alarma, todos nos lanzamos a Zoom, y que tú decías, es seguro, ¿no? Pero la verdad es que nos lanzamos sin preguntar. Claro, suponemos que al ser una marca conocida que utilizan muchas empresas, pues damos por supuesto que son seguras, ¿no? Y es verdad, como usuarios, insisto, es pesado el leerse la letra pequeña o el preguntarlo o demás, pero si lo vamos a utilizar para, por ejemplo, el evento de hoy, pues la exposición de datos personales y de medios de pago pues es baja y habría que entonces, bueno, pues sabes los riesgos que corres, ¿no? Pues dependiendo un poco del uso de la tecnología y de los riesgos, pues hay que dedicar más o menos tiempo y más o menos inversión y en otros casos pues uno asume que no llega a todo y puedes dejar alguna zona gris sin cubrir, ¿no? Última preguntita, Agustín. Ya no por retail, sino en general, porque y haciendo autocrítica, ¿no? Sí. Ha habido un momento que comentabas lo de las múltiples contraseñas. Sino más bien de repetir. Yo mentiría si dijera que tengo una contraseña para cada ámbito donde la uso. ¿Cuál es la mejor práctica? ¿Debería ser siempre una distinta? Pero luego, en un sitio aparte, las tengo todas listadas para que no se me olviden. Debería ser siempre una distinta, eso desde luego. En el móvil existen apps que te las guardan, que esas apps son seguras y que te guardan todas las contraseñas para luego que las puedas buscar fácil. O al final algunos las acabamos apuntando en un Excel o en un Word que guardamos en un sitio que pone además contraseñas secretas no abrir, ¿no? Para que si nos roban eso... Para que lo hagan. Exacto. Pero es verdad que eso es un problema. Existen formas pues de diseñarse pequeños algoritmos en el que pues la contraseña es casi siempre la misma y luego imagínate, le añado las dos primeras letras del sitio web al que voy a acceder. Pues eso obviamente lo puede craquear cualquier persona, cualquier ciberdelincuente que tenga como objetivo
ir a por ti específicamente, pero es que vemos que muchas veces el riesgo es que cuando roban 50 millones de cuentas a un proveedor de servicios online, alguien utiliza esos 50 millones de cuentas con sus contraseñas para intentar acceder a cuentas bancarias en el Banco Santander o en cualquier banco del mundo, ¿no? Y utilizan eso con un programa que coge las 50 millones de cuentas y las utiliza a ver si resulta que tu password de acceso al banco es el mismo, ¿no? Y entonces, con que ya hayas cambiado dos letras, no se van a tomar la molestia de identificar el algoritmo, ¿no? Entonces, hay como pequeños trucos, algunos más robustos, otros menos, pero en cualquier caso, siempre deberían ser diferentes, porque si no, nos exponemos a ese tipo de ataques que hoy en día ocurren de forma masiva y es que es muy fácil protegerse, ¿no? Con algunas pequeñas, insisto, ¿no? Cuanto más sofisticado sea la forma en la que generamos nuestras contraseñas, mejor, pero para protegerse así en primera instancia, pues hay truquillos fáciles como el que he descrito, que ya es mejor que el tener siempre iguales, ¿no? Y me has puesto deberes para esta tarde. Exacto. Oye, te he dicho última, pero ahora antes una pregunta de José Vicente, si no te molesta. Sí, adelante, mejor. Nos dice ahora, cuando roban, por ejemplo, mis datos bancarios cuando he comprado en un comercio electrónico, ¿en quién recae esa responsabilidad? ¿En mí o en el comercio? Pues esa es una buena pregunta y al final va a depender mucho, va a depender mucho de los contratos que tenga la persona afectada con su proveedor de servicios bancarios o el emisor de las tarjetas y de también cómo tengan estructurados el banco y el comercio, pues su relación comercial con la pasarela de pago, etcétera, ¿no? Entonces hay bancos que tienen un servicio impecable y enseguida detectan esa transacción fraudulenta, se ponen en contacto contigo y muchas veces te restituyen la cantidad, y hay otros bancos en los que la responsabilidad es del usuario, ¿no? Entonces, al final yo creo que afecta a todos, porque aunque te devuelvan el dinero como usuario, sí te lo devuelven, que no está garantizado, salvo que tengas en la letra pequeña contratados esos seguros y demás, puede que en algún caso no te acaben no devolviendo el dinero. Al comercio le puede caer multas bien de los emisores de las tarjetas, de medios de pago, ¿no? Por incumplimiento de PCI, o les pueden retirar la pasarela de pago si se demuestra que han actuado negligentemente. Y también puede haber multas de la Regulación General de Protección de Datos pues por haber fallado en tu obligación de proteger los datos del cliente. O sea que al final es una responsabilidad que afecta a todos los miembros de la cadena, pero que nosotros como usuarios particulares pues deberíamos revisar bien qué tipo de contratos tenemos con tarjetas. Algunas tienen seguros que tienen determinadas coberturas para el caso de cibercrimen, y como propietarios de comercios, pues sí, obviamente tenemos una responsabilidad y hay que asegurarse de que hemos tomado las medidas razonables para proteger esas transacciones. O sea, que no he respondido, creo que no he respondido. No, pregunta, pero bueno, es complejo. En cualquier caso, la denuncia a policía, a Mossos. La denuncia a la policía seguro, cancelar la tarjeta cuando se tiene evidencia, ponerse en contacto con la entidad, y bueno, con todo eso, pues insisto, hay posibilidades razonables de recuperar la cantidad, pero eso es algo a preguntar directamente cada uno con su banco para saber qué niveles de cobertura tiene. Y a lo mejor hay algún tipo de tarjetas que puedes tener asociada a una cuenta con unos límites menores y operas siempre online con esa cuenta que no es en la que tenemos la nómina. O sea, también hay buenas prácticas a la hora de gestionar el uso de medios de pago y de nuestros servicios bancarios para intentar aislar el efecto, pues, de un posible fraude en que porque un terminal punto de venta resulta que está infectado con un malware que ha robado los datos, ¿no? Entonces, claro. Oye, Agustín, pues muchas gracias, ha sido muy interesante. Un placer. A ver si estamos en contacto, nos vemos pronto en alguna otra circunstancia. Exacto, que ya que haya oportunidad de hacer este tipo de eventos en persona. Hay que seguir haciendo pedagogía, ¿no?, con este tema. Exacto, sí. Bueno, mucha concienciación. Doncs, molt bé, deixem aquí la sessió d'avui, repeteixo. A partir de demà al matí, més o menys, la podeu trobar gravada al web del CECAM i esperem que hagi estat de l'interès de tots. Agustín, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos. Buenas tardes a todos. Adiós.